Ven que cuesta un poquito, pero caen algunas gotas. ¿ven? Bueno, ese es el punto justo para poder utilizar. Sean muy bienvenidos amigos nuevamente a un video más en el canal. Les voy a mostrar esta vez dos opciones, o mejor dicho, dos de las opciones que yo utilizo para limpiar, para limpiar entre mano y mano de color. Acá tengo una mano de pintura, lo dejé secar 20 minutos, me fui a almorzar, comí, volví y acá estoy haciendo el video. Estas dos maneras que tengo de limpiar, ahí voy a pasar a explicarles cuál vendría a ser para mí la diferencia, qué es para mí lo mejor, en el caso mío, en el caso tuyo, que te pase, que te agarre basurita y demás. Y además de la basurita, te puede agarrar mucho pulverizado, cuando no tenés la cancha como para sopletear y que te quede la superficie lisita, lisita. Escuchá, esto está liso, liso. La mosca patina arriba de la pintura recién pintada. Esto está pintado hace 20 minutos, como les digo. Esto, estas dos opciones, tienen una gran diferencia, obviamente, esta es la profesional, la que van a ver en cualquier, en cualquier canal de YouTube, cualquier pintor se las va a mostrar, es una gasita barnizada, eh, o un paño barnizado, viene muy cerradito, muy lindo, eh. es simplemente para pasar entre mano y mano, vamos a pasarlo, entre mano y mano de color, vamos a ver si podemos obtener un poquito de, vamos por acá, voy a sacar el autozoom. ahí estamos. Voy a ver si logro mostrarles lo que pretendo. Le doy una pasadita a todo para mostrarles un poco. Fíjense que ya empieza a teñirse. ¿eh? Fíjense que era absolutamente blanca. Empieza a teñirse de qué? Del polvillo ese que me deja ensopleteado entre mano y mano de pintura. Mucho más si no tenemos cabina de pintura, si pintamos en un taller o en un garage, como es en mi caso. ¿eh? Esto anda muy bien, pero vamos a otra cosa. ¿Esto se utiliza? Sí. Da resultado, sí. Les digo desde ya la, la primera desventaja para mí. Así cierro el tema con esto. La, la desventaja que tiene esto es que cuando es nuevo, nuevo, nuevo como este viene a veces en exceso ese barniz, esa cera que trae, la trae en exceso y ojo que hay que tener mucho cuidado que no te deje marcas. Si las, las estás usando siendo nueva en la última mano de color, supongamos que terminaste de pintar, le das la última mano de color y pasas esto esta gasita barnizada y te queda una marca de la pasada eh, por ese mismo exceso que yo les digo que tiene de producto. Eh, si te queda una marca y das barniz, esa marca te queda debajo del barniz y sonaste. Paso a mostrarles: sonaste por qué? porque te queda abajo el barniz y no lo solucionas más, te queda la marca para siempre. Hay que volver a repintar. Sin embargo, este que es el método que a mí me gusta, es el que utilizo yo y el que no te muestran en todos los canales. Ahí voy a pasar a mostrarles de dónde lo saco, cómo se compone. Esto, en primer lugar, vamos a lo principal. Esto es, un, un, ustedes ven, es muy simple. Es un, eh, un paño de microfibra, bien limpio, obviamente, absolutamente limpio, que utilizo únicamente para esta función. Está húmedo. Ahora voy a soltar el celular y les quiero mostrar qué humedad tiene, hasta dónde lo retuerzo y qué humedad tiene. Va acompañado, no viene solo, viene acompañado, como dicen en el. <laughs> <laughs> en el colectivo, el vendedor ambulante, no viene solo, viene acompañado de un practiquísimo envase. Bueno, viene acompañado de esto. ¿Esto qué es? Esto en realidad es lo mismo que este que tengo acá. ¿Eh? Es un eh, paño de lija o una lija, fíjense, extra fina. ¿Eh? Este es cuadrado, este es redondo, es lo mismo. La diferencia que esta por ahí la compro para utilizarlo con la máquina, con la lijadora, pero no me quiero meter en eso. Es una lija que equivale, tanto esta como esta, equivalen a una lija 1500. Esta es nueva. Esta es nueva, por eso la ven así, fíjense el tramado que tiene. Equivale a una lija 1500. Es una lija muy fina. Esta, que ya está usada, equivale a una lija 1500, es lo mismo, y esta también. Pero la gran diferencia que tenemos entre esta, que es nueva, esta, que está usada, y esta, que está más gastada, gastadísima, recontra usada, es que esto ya no es una lija prácticamente, es un paño que ya prácticamente no cumple la función de lija, pero sí cumple muy muy bien la función que les voy a mostrar ahora, que es pasarla. Ahora les voy a mostrar cómo pasarla. No me quiero ir del video sin lo anterior, es decir, qué pasa cuando nos agarra basurita, cuando nos queda muy áspero, esto queda, uno le pasa la mano y dice, hace... nos queda muy áspero por el pulverizado. ¿Cómo lo soluciono? Entre mano y mano de pintura se puede mojar. Obviamente hay que dejar secar bien, ¿Eh? la mano, la pintura poliéster o y capa, hay que dejarla secar bien. Si es pintura poliuretánica entre mano y mano de pintura no se puede tocar. Tenés que dar una mano, otra mano, otra mano, las manos que des y no la puedes tocar, obviamente. De esto está todo fuera de lugar, no se puede hacer absolutamente nada. Cuando es pintura bicapa, la pintura poliéster, es decir, el color, se puede entre mano y mano de pintura eh, ir limpiando, sacando las impurezas. ¿Cómo lo hago habitualmente? Lija, el lijita mil, el primer paso. Ahí lija mil al agua. La lija mil tiene que estar mojada previamente mojada un rato en el balde. dejar un rato en el balde que se ablande, que no esté nueva, porque la lija nueva las puntas, ¿eh? la punta, la otra punta te hace raya cuando la pasas. ¿eh? Te hace raya sobre la pintura que estás aplicando. Entonces una lijita o usada o una lijita ahí suave, ¿eh? una lija previamente, como les digo, bien húmeda, un rato antes húmeda. Voy a sacar ahí, voy a secar ahí para mostrarles. Fíjense, ahí, ¿eh? eso quedó bárbaro. Vamos a ir a lo siguiente. ¿Me entendieron? La lija se utiliza para sacar el, el polvillo, el pulverizado. Y toda esa basurita que uno la toca y está, eh, está al tacto, está a la vista eh, y es grandecita, eso con la lija 1000 lo podemos retirar. Y luego, lo que hago, si no tengo demasiada basura y especialmente en la anteúltima mano, y ya les voy a decir por qué en la anteúltima y no en la última, en la ante última mano de color lo que hago es preparar bien el pañito, ahí con un cierto grado de humedad que ahora les voy a mostrar, no se lo pierdan porque es lo más importante. Este pañito hago así, lo doy vuelta, ahí, y esto es lo que utilizo para hacer el proceso de limpieza, que es lo que utilizo yo, que no te lo muestro a otros canales y no utilizo casi nunca la gasita barnizada profesional. ¿Qué les quería decir? ¿Por qué? Y con esto me voy a retirar del video. ¿Por qué esto se puede utilizar? Esto y esto eh? se puede utilizar hasta la anteúltima mano. Es decir, una vez que das la última mano de color, no es recomendable tocar más la pintura. Eh? Eh, sería lo ideal que no tuviera, acá hay una basurita, una impureza. Sería lo ideal no tocarla. Porque como les dije en una parte del video... Si tocas la pintura, la tocas, la rayas y a esa pintura rayada la barnizás, la raya te queda debajo del barniz y te puedo asegurar que no lo sacas más. Entonces, este es mi método, esa es la forma en que yo utilizo. Si me aguantan un segundo, acomodo el celular para mostrarle eh, el grado de humedad que esto tiene, que a mí me parece muy importante. Y bien, amigos, si me perdonan la desprolijidad, voy a sumergir este, ahí lo vamos a ver, eh, para que vean que es verdad, lo voy a sumergir ahí en el baldecito de agua. ¿Eh? Casi se cae al piso, no importa. Vamos ahí. Este tiene que estar húmedo. Lo escurro todo lo que puedo con una mano. Lo saco todo. Esto es una tontería. Parece una tontería. Pero fíjate fijate qué práctico va a ser el día que lo utilices. Vamos con lo siguiente: lo ponemos dentro del pañito. Ahí, dentro de este paño de microfibra que también tiene una cierta humedad. Y quiero mostrarles cuál es el punto. Justo. ¿Por qué es importante que esto no esté súper mojado? Porque a veces lo tenés que pasar en lugares donde tenés el papel, donde tenés empapelado, donde tenés el film, la cinta. Entonces tiene que tener su humedad justa. ¿Qué hago? Un rollo. Ahí. Fíjense. Ahí. Ven que cuesta un poquito, pero caen algunas gotas. ¿ven? Bueno, ese es el punto justo para poder utilizar este kit. Al menos así lo hago yo. Ojalá les sirva lo pongan en práctica y se lo queden para toda la vida. Saludos a todos.